les immediacions del que fins dimecres va ser la seva llar. És el punt de trobada cada matí de molts dels desallotjats de Can Roba. Aquí reben ajuda de diferents grups i entitats en forma, sobretot, de queviures. Estamos generando unos espacios en nuestra iglesia que está ubicada en San Antonio. Y ahí estamos recibiendo todas las ayudas que estamos solicitando. Como les digo, alimentos, bebidas, ropa para niños, ropa para adultos, implementos de aseo. Más que nada escucharles. Hay mucha gente que está con problemas de ansiedad y necesitan abrazos, necesitan ser escuchados. Y es que la situación en que han quedat la mayoría desde dimecres es desesperada. Només un parell havien trobat habitació a l'illa. 6 dones i 8 infants han estat acollits a l'alberg de Càritas. En caso mío y de otra compañera también que tiene 3 hijos, vamos a estar por un mes. 30 han passat la nit al poliesportiu del Col·legi de Solivera. Es tracta dels més afortunats. La resta dels desallotjats es veu abocada a improvisar cada nit. El miércoles estamos durmiendo en lo que podamos. Nosotros, por ejemplo, estamos en la furgoneta, porque el albergue ya no tenía más para llevarnos. Ayer estuvimos aquí en el colegio igualmente, que no nos podían recibir, que no hay cupo porque solamente era para 30 personas. Nos tocó dormir en un parqueadero. Tenemos una carpa y colocamos la carpa. Algunos en la calle, otros en el parque. Entonces, la mayoría están en los parques. Pensamos tantas cosas en un día. Un día pensamos en irnos, otro día pensamos, no sé, luchemos. Pero esto no es justo para nosotros.